Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Un nuevo programa tenemos ante nosotros, una nueva misericordia de Dios, como cada mañana, como nos enseña Jeremías en el libro de Lamentaciones. Y una nueva oportunidad en este día de poder comprender más profundamente, conocer más profundamente, entender más profundamente al Dios de nuestra salvación. Como cada semana estamos compartiendo con ustedes breves mensajes, breves reflexiones de aproximadamente unos 20-22 minutos, donde tratamos y donde nos entregamos a la unción del Espíritu Santo para poder trasladar, para poder enseñar y compartir alguna verdad de las muchas que encontramos en el conjunto de la única verdad que es la palabra de Dios, que sea de bendición y de edificación para sus vidas. Siempre hemos tomado como nuestro texto base el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, entre los versículos 1 y 4, donde se nos recuerda que debemos de prestar más atención en una manera diligente a aquellas cosas que hemos oído. Sabemos y hemos dicho en muchos programas que estas cosas que hemos oído son el Evangelio de Jesucristo, lo que el escritor refería cuando le decía a los destinatarios de su carta: es necesario poner más diligencia, más atención en lo que hemos escuchado. Tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, no sea que nos deslicemos. Me gustaría estar con ustedes en unos versículos que vienen en el capítulo 16 de Mateo, que también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, también en el capítulo 8, en el versículo 27, y son unas palabras que Jesús tiene con sus discípulos, que en muchas maneras, a veces creo que llegan a ser como muy normales o carentes de la profundidad de significado y del alcance de significado que ellas tienen, y son palabras que podemos contemplar y podemos llenar nuestro corazón de lo que aquí se nos está presentando. Bueno, Cristo está hablando con sus discípulos acerca de su reinado mesiánico, ¿sí? Y a la vez
ahora en este breve contexto va a introducirnos una palabra nueva que únicamente sale dos veces en los sinópticos, que es en el capítulo 16 y en el capítulo 18 de este Evangelio de Mateo, que es la palabra iglesia. Y podemos ver cómo Cristo la usa en un contexto diferente e incluso con un significado diferente, siempre partiendo del significado base de lo que la iglesia es, el cuerpo de Cristo, ¿sí? El conjunto de los santos, el conjunto de aquellos que bautizados por un mismo, que han sido introducidos y bautizados en el cuerpo de Cristo por un mismo espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Entonces, estamos ante un momento donde todavía Cristo no había muerto, Cristo no había resucitado, donde todavía no nos encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde Lucas nos relata la manifestación clara y evidente, tanto espiritual como física, de la iglesia aquí en esta tierra. Podríamos decir que ahí tenemos el comienzo del tiempo de la iglesia, siempre post-resurrección de Jesucristo, ya que la resurrección de Cristo tenía que ser llevada a cabo y efectiva, evidentemente después de su entrega, de su muerte, con la que realmente él redimiría y compraría a su esposa. Nada, nada. En este mundo, ningún hombre, en ningún momento de la historia de la humanidad, puede ser justificado delante de Dios. Nunca encontraremos un texto en el Antiguo Testamento que nos indique que nadie puede ser declarado inocente delante de Dios si no es por la justificación a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, para la manifestación de la iglesia, el hecho, la obra consumada de Dios entregando al Hijo en sacrificio, primeramente para cumplir, para obedecer y para perfeccionarse en cuanto a su relación con el Padre, no que Cristo tuviera que ser perfeccionado en nada, sino sencillamente que vemos claramente como el propio escritor de Hebreos tenía que ser perfeccionado para ser el autor de la salvación de ellos, con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, glorificar muchos hijos. Por lo tanto, los componentes de la iglesia no podrían ser de otra manera que a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces nosotros podemos contemplar claramente las dos etapas bíblicas, el viejo pacto, el nuevo pacto, con todos los contenidos, ya los podemos entender en una manera dispensacionalista, o sencillamente los podemos ver en una manera ajustados a lo que bíblicamente se nos está enseñando. Pero todo, y en esto estaremos de acuerdo, que todo lo resumimos, ¿verdad? El escritor de Hebreos todo lo resume en un viejo pacto y en un nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto es la nueva dispensación que es a través y por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es el cumplimiento de muchos de los pactos veto-testamentarios. Sabemos que muchos de esos pactos todavía tienen un cumplimiento escatológico y futuro, pero sabemos que todos han quedado sellados y certificados por la muerte de Jesucristo. Es la garantía, evidentemente, del cumplimiento de muchos de estos asuntos. Evidentemente, la persona de Dios, Dios en la perfección de carácter, es un suficiente aval, ¿sí? Es un suficiente recurso en cuanto a el cumplimiento de todo. Dios no necesitaba de nada para poder asegurar todo aquello que tenía que cumplirse, pero nada de lo que tiene que cumplirse podía ser llevado a cabo sin la obra expiatoria de Jesucristo, porque este es el perfecto plan diseñado desde la eternidad, antes de la creación, para poder establecer el fundamento de todo el futuro escatológico que tenemos por delante en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en la nueva creación, que evidentemente no será Adán la cabeza, sino será el segundo Adán, Jesucristo. Él es el heredero de todo, Él es el que ha redimido todo, Él es el que ha efectuado el sacrificio efectivo
por la entrega de Él, de su persona, y como digo, primeramente para obedecer la voluntad de su Padre, satisfacer la exigencia santa del Dios Santo, que fue satisfecha, plenamente satisfecha, por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo amado en el que Él tenía contentamiento, el Cordero de Dios que evidentemente en esa figura representativa de haber sido inmolado merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y que Juan claramente pudo ver como en el cielo, en el trono de Dios, toda la alabanza es al Cordero también como al Dios Padre. Podemos ver cómo es Juan quien después de ver la gloria del trono de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, entró en una tristeza para poder abrir los sellos que realmente abrían una etapa importante en este mundo para poder llegar a la esperanza eterna de las cosas. Entonces, él está triste porque no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra nadie que podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba porque no había nadie digno, no había ningún ser celestial, no había ningún hombre que había existido antes ni después. Entonces, uno de los ancianos que él ve en la visión escatológica en cuanto al trono de Dios, él está viendo el trono de Dios en un momento presente, teniendo todavía una vida aquí en esta tierra, sí, terminando sus días en la isla de Patmos, pero espiritualmente es llevado a una visión, a un entendimiento, pero un entendimiento con figuras detalladas. Él no está viendo nada borroso, él está viendo con absoluta claridad el trono de Dios, y nos lo trata de detallar como hace unos versículos antes, donde comienza el capítulo 4 diciendo: después de esto miré y una puerta abierta en el cielo. Muchos creen que este es un momento que también se puede ajustar o que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que ven aquí realmente el momento del arrebatamiento de la iglesia, que tiene algo que decirnos con el arrebatamiento de la iglesia, porque después hasta el capítulo 19, entre el capítulo 4 y capítulo 19 de Apocalipsis, ya no viene, no aparece el término iglesia. Entonces muchas personas creen que aquí tenemos una idea de este sube y mira, con el toque de trompeta, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que hay muchos pensamientos en torno al arrebatamiento de la iglesia, y para mí son todos respetables y no trato de asentar ninguna doctrina, solo digo que hay intérpretes escriturales, comentaristas bíblicos que ven esto aquí. Entonces, él claramente ve un trono establecido en el cielo y ve a uno sentado. Él no puede describirnos a ese uno porque es espíritu, es el Dios Padre. Pero él nos da un aspecto y nos presenta la gloria de objetos, de piedras preciosas. Nos habla de un arco iris para poder explicar, para poder representar la gloria que él está viendo. Hay una claridad cristalina. Después nos presenta a estos ancianos que están ahí, esos 24 tronos y esos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Podemos ver que del trono salían relámpagos, truenos, voces, y ahí ardían 7 lámparas. Y aquí es una alusión al Espíritu Santo, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono él ve como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Se nos parecen a los que vio Ezequiel en su capítulo 10 de su profecía. Otros ven los atributos de Dios. Entonces, para nosotros es complicado decir con exactitud. Lo que sí vemos es una visión gloriosa. Entonces, después de poder ver y contemplar esta gloria
y vemos que constantemente los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es la adoración al Dios Padre, al Dios Eterno. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí podemos ver cómo le están dando la gloria y la honra al Dios creador, al Dios que ha tenido la voluntad de dar vida y existencia y sentido a todo lo que nosotros contemplamos. Pero también Juan ve en la mano derecha un libro que está escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Es un libro que nos puede hablar de la redención, ¿sí? Pero este libro nadie era digno de abrirlo ni desatar sus sellos. Entonces aquí es donde entra la figura del Hijo resucitado y glorificado, a quien el anciano le dirige el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, como hemos estado hablando antes, con la línea de redención, el propósito redentor, el proyecto eterno de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en este capítulo 16 de Mateo, entonces nosotros tenemos que estar contemplando lo que Pedro pudo ver bajo la luz, lo que Juan pudo ver bajo la luz del Espíritu Santo, para ver la grandeza, la gloria y la majestad de Jesucristo. Hasta aquí Juan había visto al Dios Padre, uno sentado en ese trono de gloria. Pero en este momento ya se nos habla de alguien que ha tenido humanidad, de aquel que es linaje y raíz de David. De esto nos habla mucho el capítulo 11 de Isaías, entre los versículos 1 y 10. El propio Jacob habló de esto en el capítulo 49 de Génesis, versículo 9. Nos habla de este descendiente, de este que proviene de la tribu de Judá. Más exactamente, es un descendiente de David, con quien evidentemente el Dios Elohim, Jehová del Antiguo Testamento, fundamenta un pacto donde un descendiente de David se sentará en el trono de David por la eternidad. Y este no es otro que Jesucristo. Y esto se cumplirá en el milenio. Pero como digo, es un pacto que todavía tiene un cumplimiento por ocurrir, pero que está fundamentado en la obra de Jesucristo en la cruz. Porque todo lo que tiene que ver con el siglo venidero, y que claramente lo podemos distinguir, nosotros entendemos el siglo venidero como la Escritura nos lo enseña. En muchos casos tenemos que acudir a la propia idea rabínica, que tiene que ver con el comienzo, con la figura del Mesías. Ellos establecían el siglo venidero con los sucesos que acontecerían a partir de la llegada del Mesías. Nosotros podemos ver este siglo venidero en ya manifestado con la llegada, con el advenimiento, con la primera venida de Jesucristo en relación con el pecado, ¿sí? Y aquí podemos decir que ya el siglo venidero está presente entre nosotros, porque Cristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. El propio escritor de Hebreos dice que hay muchos que han gustado, que han participado, que han experimentado los poderes del siglo venidero. Pero también sabemos que el siglo venidero comenzará con más exactitud en la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Y ahí es donde, después de la destrucción, del juicio a los gentiles, ¿sí? Vemos como en ese Armagedón vemos el encadenamiento de la bestia y el falso profeta. Entonces se establece el reino milenial. El mundo donde hoy vivimos sufre unos cambios físicos, también espirituales, y donde va a haber un reinado de justicia, donde podremos ver todos los asuntos espirituales e incluso físicos de este mundo alterados para bien, transformados para bien, porque eso tiene que existir y tiene que suceder.
Entonces este mundo va a asistir a un tiempo, a un periodo de paz, donde los hombres nacerán, donde los hombres morirán. Habrá ciertas diferencias en cuanto a todo lo que hoy es el sistema humano. No estarán presentes líderes políticos de maldad. No habrá el intrusismo del anticristo, ya que él está atado por 1000 años, durante ese milenio, y la bestia y el falso profeta ya están en el infierno, en el lago de fuego, como nos enseña Apocalipsis 19. Entonces aquí lo que podemos ver es que en este tiempo ya también tenemos ese siglo venidero, pero todavía sabemos que más perfectamente el siglo venidero lo tenemos en el estado eterno de las cosas, cuando ya estos cielos actuales y esta tierra actual pasen y cedan el paso al establecimiento de los cielos nuevos, tierra nueva, esa nueva Jerusalén que Juan ve como esa desposada donde la iglesia de Cristo vivirá en la presencia de Dios, donde los santos de todas las etapas, de todos aquellos que abrazaron la fe en Jesucristo, vivirán eterna y continuamente en la etapa donde ya no habrá final y donde únicamente existirá la relación y la comunión interrumpida de Dios con su pueblo y de su pueblo con Dios. Esto para mí es importante, por lo tanto, cuando estamos viendo esto, estamos viendo y contemplando que lo que los discípulos vivieron ahí con esa revelación de Cristo era de una amplitud, de una profundidad y de una gloria maravillosa. Por eso él puede ver que se le señala a aquel que es el león de Judá. Y aquí nos habla evidentemente de este descendiente de David, que está destinado a reinar y es el rey eterno. Entonces, dice el verso 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, o sea, todo el conjunto de esta visión que Juan está viendo, se postraron delante, ahora aquí no del león, sino del cordero. Entonces, dicen, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Qué preciosa figura la que aquí se nos está presentando! El Cordero es digno porque él murió en el pasado, ¿sí? Porque aquí ya estamos con un Cristo resucitado. Cristo ya había nacido, Cristo ya había muerto, Cristo ya había sido sacrificado. Ya nos introdujo en este presente, en la actualidad del reino de Dios como sacerdotes y como reyes a través de la gracia que es por su sangre. Nos promete que vamos a reinar en un futuro en la tierra. Esto sucederá en el milenio. Entonces aquí podemos ver la gloria maravillosa y que evidentemente mis palabras son absolutamente cortas e insuficientes. Pero las palabras inspiradas de Juan son gloriosas. Entonces hay un nuevo cántico. Este nuevo cántico está relacionado, es el cántico de la redención. Y con esto concluimos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él en esta tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono, y ahora, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Yo creo que esto fue lo que comprendieron los discípulos y principalmente Pedro. Y esto es lo que la iglesia hoy tiene delante
de nuestros ojos espirituales, del entendimiento de nuestro corazón, para honrar y glorificar a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta el programa que viene.